Nos encontramos que han venido gentilmente con nosotros la señora Gabriela Taborda y la señora Isabel Giordano del Hogar de Día Ñupora. ¿Cómo les va, señora? ¿Cómo están ustedes? Hola, buenos días. Gracias por el espacio. ¿Todo bien? Todo bien. Justamente yo estaba pensando hace un rato nada más del año difícil que han vivido las personas mayores el año pasado, ¿no? Con la pandemia. Tiene que haber sido realmente tremendo, ¿no? Exacto, y además no solo la persona mayor, sino también todo el entorno. Todo el entorno, claro, me imagino. Porque las familias hoy, este año que pasamos, estaban los chicos en casa, los mayores en casa, las personas de mediana edad en el medio, cumpliendo con todas las demandas, sus propios trabajos, el que lo pudo sostener. Entonces se han dado situaciones muy complejas. Y vimos la necesidad de contener a esta persona, que es la que acompaña, la que sostiene y lo que se llama el cuidador principal, si se quiere, de todo lo que es la red de apoyo, claro, a estas personas mayores. A las personas mayores, efectivamente. Una situación difícil, sin ninguna duda, como usted dice, ¿no? No solamente para la persona mayor, sino también para aquellas personas que están cerca de ellos. Han vivido momentos difíciles, creo que lo hemos pasado todos mal, sí, sin ninguna sí, duda, ¿no? Hace un sí, año sí. Realmente. Esperemos que se vaya mejorando esto. Sí. Creo que es el deseo de todos, ¿no? Bueno, sí. Pero usted nos viene a contar algo muy importante, sí, que se va a realizar este viernes. Mañana, viernes, vamos a comenzar con el taller. Lo pensamos para 2 horas. Esto, bueno, es como una iniciativa que teníamos pensado hace mucho y ahora lo pudimos concretar. Dado a que se flexibilizó esto de poder hacer un taller presencial con el número de personas que corresponde y, bueno, lo que podemos hacer hoy. Para recuperar el vínculo, ¿no? Este vínculo humano de poder vernos, de poder charlar las cosas que nos pasan. El eje de este primer encuentro tiene que ver con esta abordar el agotamiento y la frustración en diferentes situaciones del día a día. Así que bueno, están invitados mañana, los teléfonos los podemos pasar. Sí, 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 pásenlos a los, claro, teléfonos. Yo ya lo estuve difundiendo esto. Perfecto. También, los teléfonos también, pero es importante, sí, que la gente sepa los teléfonos, los pueden pasar. Claro, y además revisar los recursos, ¿no? Los recursos que tiene la persona, este cuidador o esta que acompaña a la persona mayor, internos y también los externos. Y estas vías de comunicación, mejorar las vías de comunicación. Porque a veces damos por supuesto cosas, porque a veces no nos entendemos cuando nos estamos pidiendo, diciendo algo, hay una necesidad encubierta. Bueno, diferentes situaciones que se van a dar y que podemos ver justamente en este espacio. Que va a ser muy bueno el taller entonces. Sí, y bueno, básicamente, generalmente cuando se trabaja con personas mayores, el abordaje hasta hacia antes de la pandemia era como más focalizado en la persona mayor, y justamente por toda la situación que se fue creando, como que queda al descubierto la necesidad de un acompañamiento a las personas que cuidan de forma directa, que pueden ser los hijos, el cuidador o quien sea, o un, claro, nieto que está en esa situación. Entonces, nosotras abordamos el tema desde lo vincular, la contención a la persona mayor y al cuidador, como para sacar del mito de que la persona mayor es como la víctima. No, la persona mayor es parte más de un vínculo. Es parte de un vínculo, sin ninguna duda. De un vínculo que la única diferencia que tiene es la edad, con el cuidador generalmente. Entonces, trabajar en la contención, sobre todo de esa persona que acompaña, para la toma de decisiones y para que la toma de decisión que haga con esa persona mayor sea saludable, tanto para la persona cuidada como para el cuidador. Para el cuidador. Entonces trabajar un poco el vínculo integral, ¿no? De esta situación social. ¿El taller a qué hora va a comenzar? Comienza a las 5 de la tarde hasta las 19. Hacemos un pequeño corte, tomamos un té o algo, compartimos algo. Y bueno, a las 7 terminamos y la idea es hacerlo de forma quincenal, pero bueno, vamos a ver mañana. Este es el primero que este hacen, es el ¿verdad? Primero. Vamos a ver, pues nosotros tenemos preparado algo, pero en realidad siempre el tema lo tiran los participantes. Es decir, nosotros tiramos una pelota, por así decir, y vemos qué devolución hay de eso, y todo es adaptable a las situaciones que se vayan planteando en el primer taller. Pero los fundamentos básicos son estos que explicamos con Isabel. Y va a ser justamente en Ñupora, en ese lugar va a ser el taller. En que Ñupora. Es importante que la gente sepa. Sí. Claro, sí, es en la calle Yrigoyen, 138, acá en La Cumbre.
Nuestros teléfonos, bueno, tenemos el fijo de Ñuporá, que es 452-386. El celular, bueno, mío es 503132 y el 563569. ¿Se pueden comunicar entonces esos teléfonos con ustedes? Claro. Para poder inscribirse, para participar del taller. Exacto. Okay. Pueden venir directamente mañana, mejor si nos avisan, pero estaremos esperándolos. Y quédense tranquilos con respecto a la confidencialidad. O sea, cuando uno trabaja con estos temas tan delicados en poblaciones tan pequeñas como es un pueblo, tenemos mucho respeto por esto que vamos a abrirnos a compartir cosas que nos pasan a todos. Pero bueno, como lo hicimos siempre en los talleres, en Ñuporá, o cuando trabajamos con personas mayores y las familias, esto es muy un tema que tenemos muy en cuenta para que todos se queden tranquilos, porque muchas veces nos pasan cosas y nos cuesta esto de ir a contar. De a contarlo, ¿no? Claro. Sí, y compartir esto que nos pasa tan fuerte a veces. ¿Cuántas personas han tenido ustedes allí en Ñuporá? Digo así, muchas. Han pasado muchísimas personas. Muchísimas. Sí. Digamos que no con la frecuencia diaria, pero es como, Ñuporá fue como un lugar de encuentro para las personas mayores. Hemos vivido experiencias hermosas. Lindísimo, tiene que haber sido, sin hermosas. Así que, bueno, nada, confiando en que podamos abrir las puertas, ¿no? En algún momento, sí. Y ojalá sea pronto. Pero bueno, la idea siempre está latente porque tenemos mucha gente llamando y consultando. Le siguen llamando y consultando, claro, para ver cuándo comienza. Claro, está sucediendo eso este último tiempo porque, claro, los efectos post-pandemia están siendo severos en la población de personas mayores, porque fueron las que más se vieron afectadas y aisladas. Totalmente. Y bueno, nada, me imagino que debe ser muy complejo ser una persona anciana y... el anciano es consciente que es la última etapa de la vida y vivirla sin libertad ha sido un gran desafío para ellos. Y me imagino aquellos que están solos, ¿no? Que no tienen a nadie, ¿no? Eso es tremendo. El perfil de la persona mayor de la cumbre tiende a vivir solo, porque está acompañado por el resto, porque en la cuadra hay varios vecinos que se acompañan, entonces él prefiere mantenerse en casa, y estamos hablando de 80, 90 años, ¿no? Claro. Que están todavía muy dependientes. Tenemos ancianos. Claro, entonces el hijo puede estar viviendo con él, la persona puede estar viviendo con él o puede estar cerca, pero atendiéndolo, y eso también genera hasta dónde mi papá o mi mamá con 70, 80 va a poder hacer esto o lo otro, o sí o no, bueno, todo un abanico de posibilidades en los que hay que respetar lo de la persona mayor y también el acompañante o de esta persona que la cuida o la asiste. Y cada caso, cada historia es diferente. Sí, por eso es tan dedicado el trabajo nuestro, porque tenemos que ver cada caso y acompañar, no hay fórmulas. Bueno, ha sido muy interesante la charla con Gabriel y con Isabel. Esperemos mañana que la gente tome conciencia y vaya, ¿no es cierto?, una cantidad importante para el taller. Han sido muy gentiles estar con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. Los esperamos a todos. Es muy lindo el trabajo, muy profundo, y estamos, bueno, ya saben, muy comprometidas con esta franja, las personas mayores. Es cierto, muchas gracias. Gracias a ustedes.